Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentinos TV. El turismo fue una de las primeras actividades en detener su marcha y será seguramente una de las últimas en reactivarse. Jaime Collado, referente del turismo en Tucumán y el norte del país. Apasionado y con mucho amor por su actividad, con 15 años de trayectoria, nos contará su historia empresarial y nos dejará un mensaje emprendedor. Jaime Collado, referente en el área de turismo en Tucumán y el norte del país, nos contó su historia empresarial, el impacto que tuvo esta pandemia y cómo se reactivará el sector turismo en la provincia. Jaime, un gusto tenerte en Empresarios Argentinos. Te contaba fuera de aire que hacía uno o dos años un amigo en común nos iba a contactar, César Jorrat, que aprovechamos para mandarle un mensaje, pero ha sido un placer tenerte en radio hace unos días y obviamente ahora tenerte en nuestra plataforma de televisión. Un gusto. Bueno, para mí es un gusto que me hayas invitado al programa, que para mí es un gran referente para todos los empresarios, así que estoy muy contento de participar acá. Bueno, gracias por tus palabras. Jaime, a ver, vos conocés el formato del programa, sabés un poquito, y ya charlamos en radio, pero la teleaudiencia se renueva. ¿Cómo nace? Coltravel ya es una empresa en constante crecimiento, totalmente instalada en Tucumán y el norte y para el mundo. Pero bueno, ¿cómo nace la idea de incursionar en esta actividad? ¿Hace cuánto? 30 y pico de años, me dijiste, 35 años. ¿Cómo nace la inquietud de incursionar en el turismo y en esto que tanto te apasiona? Bueno, justamente yo comencé desde muy chico preparando mi viaje de egresado. Ya va a ser 35 años en el mes de octubre y no paré nunca más. Me formé durante 15 años en una empresa, después tuve una propuesta para hacer la gerencia comercial de otra empresa que se llamaba Barone Tours. Uh-huh. Y después, bueno, me hace la propuesta otro colega para abrir o refundar una empresa que era del interior acá en San Miguel, y ya venía pensando de que tenía que abrir lo mío, ¿no? Era como que eran muchos años que venía preparando gente o armando ideas o empresas y no lo llevaba a mi terreno. Así que en el 2004 decido abrir la empresa con muchos temores, porque yo conocía el rubro desde adentro. Comencé como promotor de viajes, pero pasé por todos los departamentos y las unidades de negocio y sabía que era un negocio arriesgado. Sin embargo, bueno, tenía esa sensación de que tenía que abrir mi empresa y me lancé. Con muchos miedos, pero me lancé. Y en el 2004 comencé a desvincularme de donde estaba trabajando como socio en otra empresa y abrí mi propia empresa, que es Coltravel, con un proyecto totalmente diferente, que era una caja que yo tenía guardada con proyectos y decía, esto lo voy a hacer cuando yo tenga mi propia empresa. Y la idea es una idea que se repite hasta el día de hoy con distintas unidades de negocio, no con una unidad específica, sino con muchas unidades de negocio dentro de lo que hace una agencia de turismo, y hasta el día de hoy hemos podido sostenerlas. Sabes que esto es algo, te lo comentaba en radio hace unos días, la importancia de esto, ¿no? Cuando uno dice, tenemos siempre una dicotomía de decir, che, pero puedo trabajar en una empresa, crecer, aprender, desarrollar también, seguramente por vos pasaron muchos chicos que lo ayudaste, lo acompañaste, dar un saltito, tenías una comodidad, o gerente de una empresa, o socio, tenías una estabilidad económica muy buena, linda, lo que sea, aportes jubilatorio, obra social, todo lo demás. Largarte a tu propio emprendimiento, lo nombraste algo puntualmente con miedos, pero conociendo el rubro, me imagino que debe haber sido difícil toda esa transición. Si bien conocías, si bien sabías los pros y las contras, pero el pasito ese debe haber sido interesante o duro, ¿no? Y ha sido un paso muy difícil porque hay mucha gente que abre una empresa sin tener los conocimientos internos que llevan el funcionamiento de una empresa, ¿no? Todos los riesgos de los empleados, de los 931, de los riesgos, de tener que despedir un empleado, de tener que tomar, de tener que ir a los bancos, que el descubierto, que esto y lo otro. Cuando uno tiene cuando es empleado, no lo vive eso. Y hay mucha gente que adentro de una empresa tampoco lo vive y se encuentra de repente cuando es dueño, se encuentra con todos estos inconvenientes y a veces ya es tarde. Yo ya lo conocía esto, por eso es que tenía mucho más miedo, ¿no? Claro, buen detalle. Claro, yo ya lo conocía porque yo he estado en cargos gerenciales, como gerente comercial, como gerente administrativo, como gerente de ventas, y pasaba todos esos tipos de riesgos por mí, pero sin
riesgo. Claro, sin yo un no impacto era, directo. Claro, no era el que no impactaba en mí. Claro. Y yo sabía que si era dueño iban a impactar directamente. Pero sin embargo, en el objetivo mío era ser dueño de una empresa y dije, bueno, vamos, jugamos. Y la verdad que fue muy difícil, sigue siendo difícil, pero cuando uno hace con pasión las cosas, siempre sigue dándole para adelante, ¿no? Jaime, justamente nombraste pasión y charlamos el otro día en radio, charlamos unos minutos acá, se nota que esto es realmente una pasión para vos. Tenemos que ir a un pequeño corte, Jaime, me gustaría que al regreso ya hablemos puntualmente de la situación actual, cómo fue todo ese proceso de crecimiento luego, porque tenías competencia con socios o ex colegas en Tucumán, que me imagino que hace 35 años el turismo en Tucumán tal vez no estaba tan explotado y tan en boca como ahora, y varios temitas más, ¿te parece? Sí. Vamos a un pequeño corte y continuamos con más Empresarios Argentinos con Jaime Collado de Coltravel. Entre todos, nos cuidamos y nos protegemos del dengue y coronavirus. Estamos comprometidos. Ponemos todo nuestro amor y pasión por nuestra gente. Todo tiempo difícil pasa. Esto también pasará. Pronto nos volveremos a abrazar y compartir como en los buenos tiempos. Municipalidad de Famaillá. El mejor utilitario ya está acá. No le gana a nadie en precio y calidad. RCK. Conseguilos en Blue Motors, Avenida Mitre 109, Tucumán. Jaime, gracias por esperarnos. Estas cosas a veces salen que se graba o no se graba después de los cortes. Rodrigo en algún momento iba a hacer algún compilado bastante interesante, porque la verdad que salen cosas bastante interesantes también en los cortes. Está bueno. Jaime, hablamos justamente de todo este proceso, ¿no? Y algo que me quedó a mí grabado, porque una vez, diste un claro ejemplo, el emprendedor a veces inicia algún emprendimiento sin hacer un análisis de mercado. O aún así, haciendo un análisis de mercado, si no tenés la experiencia o la capacidad o el miedo que nombraste, termina siendo muy difícil. Porque vos me dijiste, un emprendedor puede arrancar y a veces no sabe los problemas que puede llegar a tener. Yo lo sabía y eso me daba miedo. O sea, como diciendo, a ver, yo conozco todo el desarrollo y sé que tengo que estar más preparado todavía porque sé lo que se viene. Creo que eso habrá sido el valor agregado o la diferencia que marcaste en el mercado, Jaime, ¿no? Ese fue el primer valor agregado, y el segundo, y me parece que es mucho más importante, era mi meta, ¿no? Yo no quería poner un negocio y si me va bien, vamos, y si no me va bien, abro otra cosa. Claro. Yo me quería perpetuar en eso, y la meta mía era perfeccionar todo lo que yo había soñado. Y yo considero que es la filosofía que tiene Coltravel, porque es mi filosofía. Tratar de emprender algo y llevarlo hasta el final, y yo quería que cada vez se vaya perfeccionando más. Entonces, lo segundo que yo había pensado era, ¿qué es lo que yo quiero para mi empresa? Yo quiero trascender, yo quiero que se hable bien de mi empresa, quiero que mi empresa pueda generar otras sucursales o que genere otros productos y que, bueno, en el tiempo, cuando mire para atrás, yo sienta que haya trascendido. Si no, no tiene sentido lo que estoy por hacer. Por eso tal vez me demoré como 10 años en abrirla, ¿no? Uh-huh. En el medio de todo eso, por ejemplo, sí, se han cumplido muchos objetivos, otros no, pero por ejemplo, hemos abierto la operadora mayorista, que era uno de los sueños que tenía cuando había abierto la empresa. Yo ya había hecho mayorista de turismo en otra agencia,
Y hemos ido cumpliendo las metas que nos hemos ido proponiendo, porque creo que el tercer punto que yo me había propuesto al abrir la empresa era hacer una planificación a largo plazo, ¿no? Fijarme en la misión, fijarme en la visión de la empresa, en los valores, y a partir de ahí armar una estructura que por lo menos dure entre 5 y 7 años y después volver a renovarla. Y así ya ha pasado 15 años y hemos ido haciendo esas renovaciones cada 5 o 6 años. Y bueno, hasta hoy, en un país tan difícil como es la Argentina, hemos podido navegar en mares tranquilos, pero por lo general tormentosos. Sabes que cuando hablas de una proyección, una planificación, que en Argentina ni en Tucumán ni hablar, planificar algo es totalmente... hasta te diría que absurdo, no sé si coincide conmigo en esa palabra, pero tener una planificación quinquenal, porque me imagino que nombraste cada 5 años, 7 años hacer un replanteo, me imagino que debe haber sido para vos, primero, desafiante totalmente, más con esta situación, el argentino o el tucumano en sí se reinventa todo el tiempo, vivimos en crisis. Imagino que todos esos planes quinquenales tenían revisiones cada semestral o cada año. Eso significa que te vas amoldando a distintas situaciones que incluso escapan de vos. Por ejemplo, situación del dólar. Estamos hablando de unos viajes al exterior que cotizan en dólares. ¿Cómo te fuiste acomodando a todas esas situaciones del país en general, ¿no? En realidad, esa planificación cada 6 años fue mutando a partir de los avances tecnológicos, ¿no? A partir del 2009 o 2010, cuando se produce la globalización y la explosión tecnológica en el mundo con WhatsApp, con Facebook, con las redes y todo lo demás, ya tenemos que aggiornarnos mucho, con mucho más tiempo de anticipación. Ya no es cada 5 o 6 años, claro. Ya es cada año. Claro. Y sumale a eso todas las adversidades que nosotros tenemos en este país, porque no es fácil ser empresario en este país, tenemos que ir con una mano planificando y con la otra sosteniendo, ¿no? Nosotros hemos tenido muchos golpes, el golpe de la influenza o de la gripe A en el 2009 nos ha golpeado mucho, la inflación permanente en este país, el dólar, que es una moneda corriente en el turismo, sí, que tenemos que aprender a manejarla, nos hemos convertido en financistas, uh-huh, prácticamente, sí, los empresarios del, sí, turismo. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que nos ha pasado ya en el 2018 ha sido tremendo, que de 20 pesos hemos pasado a 42. A 40 y pico, sí. Nosotros teníamos grupos de quinceañeras que venían pagando dólares de 18,75 y terminamos pagando nosotros servicios de esos dólares de 18,75 a 45 pesos. Claro. Y bueno, y todo eso es como ir... Bueno, hoy el replanteo de las redes sociales nos ha llevado a trabajar de una manera diferente, a ir olvidándonos del escritorio en la empresa y volcar todas las redes. Es un continuo cambio que se hace a través de esto que yo te digo, de la planificación, porque si uno planifica, va mirando ese flujo de cosas que ocurren y la va cambiando en el momento. Cuando uno no planifica, todos son imprevistos, y el imprevisto no es lo mismo que una planificación. Porque además, si vos tenés algo planificado, podés tener algún caso eventual, algún problema eventual, pero si tenés algo planificado, seguramente podés cómo trabajarlo. ¿Sí? Sí, sí. Jaime, tenemos que ir al último corte ya. Me gustaría que al regreso hablemos. La situación, hablaste justamente de en el 2000 y pico, cuando la gripe esta te terminó impactando a ustedes. Hoy estamos en una pandemia tremenda. ¿Cómo les impactó? ¿Cómo están trabajando? Hay un tema no menor que lo tocamos en radio. Repatriaste mucha gente que estaba en otros países, en otras provincias, a cargo totalmente de ustedes. Bueno, muchos temitas más para dar un mensaje final. Y por último, para que lo vayas pensando, un mensaje emprendedor para que el que nos está escuchando pueda motivarse. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Vamos al último corte de Empresarios Argentinos en esta séptima temporada. Alperovich presenta el nuevo Volkswagen Virtus, diseñado para ser tuyo. Tecnología, conectividad, seguridad y diseño. Vení a conocerlo. Alperovich, concesionario oficial Volkswagen.
¿Sos emprendedor o productor y necesitas formar una sociedad? ¿Buscas asesoramiento y agilidad en tus trámites societarios? En Empresarios Argentinos estamos para ayudarte. Te asesoramos para realizar la constitución, modificación, cesión, regularización, liquidación y disolución de todos estos tipos de sociedades. SRL, SA, matrícula individual y SAS. Escribinos a trámites@empresariosargentinos.com.ar y te ayudamos en lo que necesites. Empresarios Argentinos, más servicios empresariales para vos. Jaime, muchísimas gracias por esperarnos. Ha sido un placer realmente conocerte personalmente y que puedas acompañarnos para mostrar con la pasión con la que haces este trabajo que tanto te gusta, ¿no? Porque gracias. se nota incluso en la nota. Jaime, hablamos justamente, nombraste los vaivenes o la posibilidad o la manera de reinventarte todo el tiempo en el rubro turismo, que es tu especialidad. Estamos en una situación de pandemia mundial tremenda, donde seguramente, esto acláramelo vos, la actividad de turismo va a ser una de las últimas en reactivarse. Y vos estás en una situación incómoda, porque tenés colaboradores, gente que mantener, que está tu empresa, y también tenés tus clientes, que o tenés algún paquete pagado o fechas programadas que tenés que reactivar. Estás como en el medio de una situación muy compleja. ¿Cómo le impactó puntualmente al turismo, a las cámaras? ¿Pertenecés a las cámaras también? Sí, en primer lugar, lo que yo me he planteado como empresario es la adaptación, ¿no? Somos seres humanos que estamos acostumbrados, somos animales de costumbre, como siempre digo, y lo primero que me planteé del 19 de marzo, dije, bueno, acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, romper paradigmas, y segundo, adaptación. ¿Por qué? Porque, bueno, el turismo que nosotros hemos conocido ya no existe más. Ni va a existir en esa manera. Va a ser diferente. Hay una toma de conciencia de la higiene, de un montón de cosas, y eso nos obliga a romper paradigmas y decir, bueno, a ver, ¿qué podemos reinventar dentro de nuestras ideas, salir de la caja común en la que estamos metidos y hacer cosas diferentes, que es lo que normalmente venimos haciendo en Coltravel? Y la segunda, bueno, como te digo, la adaptación, de decir, bueno, llega el momento en el que nosotros tenemos que tener un nuevo modo de mirar las cosas. En ese caso hemos dicho, bueno, ya hemos pasado a las Torres Gemelas, ya hemos pasado la influenza y ahora tenemos que pasar esto. Somos el rubro que primero se ha desvinculado de la facturación con el 30% del impuesto país. Hemos tenido casi... Hablando de diciembre del año pasado, ya hemos tenido un 40 a un 50% de baja en la facturación a nivel nacional, o sea que ya veníamos golpeados, y después esto, ¿no? Afectó muchísimo al rubro, y somos los últimos que vamos a entrar en acción, porque hoy podemos abrir nuestras oficinas, pero no tenemos que vender ni que ofrecer. Se viene una nueva forma de hacer turismo, y el que no lo crea así va a fracasar, y el que no se preocupe por investigar también va a fracasar. Nosotros estamos, junto con mi equipo de trabajo, en una ardua tarea de investigación permanente de todos los protocolos que van sacando los distintos países que nos llevan la delantera, ¿no es cierto? Y estamos adaptándonos a eso, ya estamos armados en un 50%, y la idea es poder ofrecerle al cliente del turismo algo que es fundamental, que vuelva a las agencias de viaje. ¿Por qué? Porque los portales de internet son los únicos que no han dado respuestas al fracaso de toda la repatriación de vuelos, y a toda la gente que ha comprado vuelos en el mes de diciembre antes del 30%, cuando han querido cambiar los pasajes, no había a quién llamar, a quién hablar. Entonces hoy la gente, ¿qué es lo que busca? La gente busca higiene y seguridad. Son las dos cosas para poder viajar. Entonces volverán a los agentes de viaje a ver una cara que les pueda dar una respuesta, que le dé contención, que le asegure a dónde va a ir, qué es lo que va a hacer, y para eso nosotros nos estamos preparando. Jaime, nombraste a la pasada, y que no quiero justamente dejarlo pasar, esta repatriación que hicieron. A ver, nosotros siempre hablamos, y con distintos empresarios hablamos, cuando hablan del empresariado en general, no, a mí me hablan del empresariado en particular.
En este caso, ustedes hicieron una repatriación de distintos de argentinos en distintas partes del mundo o en Argentina. No, de todo el mundo. Si yo tenía 200 pasajeros que estaban en todo el mundo dando vuelta y que no podían volver, hubo que hacer un trabajo pero descomunal para que nos den esa butaquita, porque todo el mundo estaba pidiéndola, y eso el pasajero lo ha valorado y lo ha visto. Nosotros hemos repatriado, en el caso de Coltravel, en tiempo y en forma a los 200 pasajeros, porque todavía hay pasajeros que han quedado varados. En el caso nuestro, en el tiempo que correspondía, y cuando los vuelos salieron a repatriar, nosotros hemos conseguido esto, obviamente por la trayectoria que tiene la empresa, por el trabajo que nosotros tenemos o el vínculo comercial con Aerolíneas Argentina, ha ido dando esas prioridades y obviamente nuestros pasajeros volvieron y estuvieron siempre contenidos por nosotros. Ha sido muy difícil y no se ganó un peso de eso. Eso también te quería preguntar, teniendo en cuenta esta situación, y acá coincide un poco con lo que hablamos o que tenemos una frase nosotros que decimos: una empresa que solamente genere dinero es una empresa pobre. Acá estamos hablando de una empresa que no solamente genera dinero, sino que también aporta y ayuda, en este caso, dando la cara, como lo debe hacer un empresariado de una empresa importante de la provincia, Jaime, ¿no? Tal cual. Yo te decía los otros días en la radio que el eslogan que tiene nuestra empresa desde siempre es lo mejor del viaje, Coltravel, lo mejor del viaje. Y habíamos pensado en ese eslogan, y eso lo puso mi mamá, que me decía: nosotros tenemos que ser la mejor parte del viaje, porque comprar un pasaje o un hotel lo puede hacer en cualquier empresa, el mismo hotel y el mismo pasaje, pero depende de cuál es la atención que yo te doy para que vos vuelvas y digas: yo al pasaje, por más que sea que lo venda otra empresa, lo voy a elegir acá, porque es la mejor parte del viaje, porque es donde me siento tranquilo, donde me pelean el precio, me hacen los descuentos, me atienden bien, me hacen el check-in, me llaman por teléfono, me preguntan cómo me ha ido. Y eso te genera la seguridad y la tranquilidad de que a lo mejor has pagado un poquito más, pero te vas tranquilo. Jaime, para cerrar esta excelente nota, ha sido un placer tenerte. Hay muchos emprendedores que nos ven. Primero, que ante esta situación están un poco bajando los brazos, o en general, ¿qué nos puedes recomendar en base a tu extensa experiencia de ser un referente de turismo en la provincia y en todo el norte, para el emprendedor que nos está escuchando? ¿Qué mensaje nos puedes dejar? Yo, el mensaje que siempre les dejo a los emprendedores es el siguiente: cuando ustedes tengan que poner un negocio, tienen que elegir lo que les genere pasión. No es lo mismo abrir un negocio sin pasión. ¿Qué es lo que a vos te apasiona? ¿Qué es lo que a vos te gusta de corazón? Bueno, apuntale a eso, que no le va a... pero no le va a errar nunca, porque lo que se hace con pasión es lo que tiene el mejor resultado. Es el mejor mensaje que puedo dejarle, que es el que le dejo a mis hijos y que le dejo a mis amigos y le dejo a mis empleados. Lo que se hace con pasión no falla. Se notó en toda la nota la pasión que tenés. Así que ha sido un placer tenerte, Jaime. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme. Y bueno, le quiero dejar el mensaje a toda la gente que ve este programa, que crean en que el turismo se va a reinventar y que va a ser algo que va a volver a su normalidad. De hecho, del 51% de encuestados, de 10 personas, 5,1 quieren volver a viajar inmediatamente. Bien. Así que estamos dentro de ese 5,1. Ha sido un placer. Muchas gracias. Llegamos al final del programa de hoy. Esperamos la historia de Jaime Collado, este referente del área de turismo en Tucumán y en todo el norte del país, te haya despertado la inquietud de emprender tu propio proyecto, sea el rubro que sea, pero con pasión, como él lo dijo en toda la nota. Buen comienzo de semana. Hasta el lunes próximo.